A que sienta bien. Manténlo dentro un último suspiro y luego suéltalo. No encontré a tu socio. Lo mataron. No me sorprende, se estaba creciendo mucho cuando arrasamos el último campamento de bandidos. Pensé que estábamos de acuerdo, que disfrutaríamos de la matanza igual que del reto. No pasa nada. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a Voz de Dientes. ¿Tu arco tiene nombre? ¿El tuyo no? No eres un viajero al uso. Tu armadura está hecha a medida. ¿Y por cómo coges el arco? Dije que era un viajero preocupado. Era soldado, pero lo fui antes de que hubiera una guerra, ¿entiendes? Busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha. Ese es mi sitio, y creo ocasiones para encontrarlo. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? No tienen esa mirada en los ojos. ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos hirieron a todos. Su vida es asquerosa, y así debe ser su muerte. ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No, no. Por deporte. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Matas a alguien de una tribu, represalias. Cazas un jabalí, quejas y desperdicias la carne. Pero los bandidos son muy violentos, siempre plantan cara y a nadie le importa si los matas. No sé quién es peor, ellos o tú. Seguimos en pie, ellos no. Por tanto, somos mejores. Hemos acabado. ¿Aquí? Eso me temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como a la herida, a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Nos volveremos a ver. Puede. Si no hay más remedio. Si nos cruzamos de nuevo, reconoceremos el trabajo. ¿Y una de estas?
No puedo sabotear esa máquina. No hasta que sepa más sobre ella. Debo guardar silencio. Hora de abastecerse. Los olores se perderán en ella por ahora. Y también el mío.
Ahora debo apartarme de su camino. ¡Calma, calma! Mira este lugar. ¡Cuántas máquinas! Todas controladas por los asesinos. Enviaron una estampida cuesta abajo. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. ¡Valiente! ¡Hablemos! Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Varl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme, así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante, vengativos, cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Set del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Thank you.
Una aldea, Nora, en las alturas. Debo encontrar la forma de sabotear más máquinas.
veremos otra vez. Pensé que no se irían nunca. Acabemos con esto.
Lo guardaré para el camino. Ahora me cazan ellos. La máquina me ha visto. Aquí vienen. Terminemos cuanto antes.
Esta debe de ser la cuesta que me dijo el mensajero. Trozos de flecha. La cacique se detuvo aquí. ¿A dónde se fue luego? Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Los valientes preparaban aquí la munición. Vendajes de heridas. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Huellas de botas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese risco. Estoy más que lista para enfrentarme a ti. Dientes cerrados. ¿Sona acabó con él? Podría andar cerca.
Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. ¡Demonios corruptores! Sé cómo son. Maté a uno en Ojos de Madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Tengo una. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número, pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. ¿Entonces la incendiamos y luego? ¡Boom! Pues vamos a ello. Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Siguen husmeando. ¡Parar!
escaparás de mí. La sombra os alcanzará allá donde vayáis. ¡Los veo! Ya mismo será de día. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Varl! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice, hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre...
se les escapa ni una.